tempranito para irte a hacer todos los exámenes y estemos listas para la cesárea y no tengamos ningún problema. A mí lo que me da miedo es que se dé cuenta la policía. Eso es lo que me da. Pero ¿y por qué le va a dar miedo si no estamos haciendo ningún delito? Eva quiere un bebé y ustedes no lo quieren. Así de sencillo, yo no miro ningún problema en eso. Pero seguro que después de todo van a dejar que ella lo vea. Ya lo he dicho. Mil veces le he dicho que no hay ningún problema. No entiendo lo que quiere. Nunca te negaría a verlo. Mire, ¿cómo cuánto nos pagarían después? Discúlpeme, pero nunca hablamos de pagar. Yo quiero criar un niño, no comprar un niño. Y ustedes no pueden, entonces, ¿qué hacemos? Yo no puedo creer que vengan a decirme esas cosas a esta altura del partido. Yo ya lo había hablado claramente. Tranquila, tranquila. No me voy a calmar. ¿Quieres o no un niño? Vos me dijiste que ella me iban a dar el niño, que lo único que iban a necesitar es que ellos vinieran a verlo. Nunca hablamos de comprar un niño. Tranquilízate, tranquilízate, por favor. Es más, váyanse de mi casa. Váyanse de mi casa. Tranquilas, yo les aviso, ¿sí? Tranquilas. Dile a Lucía que siento mucho lo de su abuela, que me hubiese gustado ir a la vela y al rezo, pero la Eva no quería que llegara. Papá, hubiera ido si de verdad quería, ya pasó un mes. Ah, hoy es culto en la noche, de la cancha me voy a ir con mi abuela, ¿oíste? Ya llegó el taxi, ¿no? ¿La has visto? No. ¿Y al final te vas a ir a Costa Rica? Dicen que la cosa no está buena por allá. No sé. ¿Y qué vas a hacer allá? ¿Para qué te vas a ir si ni conoces? Bueno, está buena la cosa, pero para los exiliados está mejor. ¿Y vos qué onda? Yo, en las isletas. Yo no me voy de Nicaragua. Aquí la lucho con mi mamá. He llamado cientos de veces a la Lucía, fíjate. Yo no le he llamado. Varias veces he ido a su casa. Para que me regrese. ¿Y si vamos a la cancha? Allá ella se sigue peleada. Ve qué lindo. Vos te tuviste que ir a disculpar con ella. Por tu culpa, yo salí embarrada. Chaval, lo más menso que he visto. Eva. ¿Y para dónde va? No te puedo decir. Acordate lo que te dijo mi abuela. Contame. Dale. Eva. Mi hermana es loca, solo inventando. Vos hablando, mire, de hacer locura.
Tu promedio del examen de admisión te podría ayudar para una beca por deporte. Voy a sacar 200%, ahora sí nadie me va a parar. Vas a ver. Me alegra escucharte así. Esta notificación ya es oficial, ¿ok? O sea que ya estoy en la selección juvenil de Nicaragua. ¿Qué te pasa? Solo porque sos mi entrenador. Como que si fueras tan mayor. Odioso. Fumar no es bueno. No vas a decir nada. ¿Qué quieres que te diga? Que a pesar de todo, quiero regresar con vos. A pesar de todo, soy yo la que perdió un hijo. Yo no. ¿Vos pensás que a mí no me dolió? No parecía. Me dejaste sola cuando más necesitaba apoyo. Eva, yo tengo un hijo. Y quería tener otro con vos. Pero vos solo querés adoptar. Bien sabes que no se puede. Lo único que te pedía era que juntos adoptáramos. Tu mamá me apoyaba. Vos querías adoptar. Vos. No pensás en nosotros. Vos. ¿Entrenador? Mi novio, decís. ¡Que no somos novios! Entonces, a ver qué son. Amigos con derecho. Bueno, pero primero. ¿Lucha? Hablando del rey de Roma. ¿Qué me importa a mí cómo me miro? Lo que importa es que me sienta bien. Voy a cambiarme. Para ir a dejarte de mal. Me voy a ir a Managua, no a Turquía. Vayan a dejarme los dos.
¡Ay, qué alegre que vino! ¡Ay! ¿Cómo le iba a venir? Hola, ¿cómo estás? ¿Te podemos ir a dejar a la parada? Claro, vaya. Me aprobaron lo de la beca. ¿Qué? Voy para Alemania. ¡De verdad! ¡Qué emoción! ¡Te quedas sola!